Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En un vídeo anterior, hace unos meses, os hacía una pregunta y era ¿qué era este bichito alado? Era un poquito torpe, era lento y era muy curioso porque parecía una hormiga. Bueno, los que más entienden sabrán que esto no es una hormiga sino una termita. Bueno, pues me capturé una de ellas, después capturé otra, esto lo mostré en aquel vídeo que dejo aquí el enlace arriba. Y bueno, pues mi intención era ver qué salía de esta captura. Normalmente siempre capturamos hormigas reina para, bueno, cuidarlas en este canal. Ya sabéis que siempre este canal va enfocado a hormigas y este vídeo es especial porque va a ser el único sobre este tema, ¿vale? El tema de las termitas. Aquel que pudisteis ver constaba de la captura de estas termitas, que encontré varias, vais a verlo a continuación. Y os hablaba de 10 curiosidades sobre las termitas, muy interesante, así que os animo a que lo veáis. Tras la captura, las dividí en parejas. Y cuál es mi sorpresa, que una de las parejas sucedió esto, fijaros. Las metí en una placa de Petri con alimento y el hábitat adecuado. Y en cuestión de meses, nació un soldado. Fijaros, qué curioso. ¡Qué preciosidad! No daba yo que esto iba a funcionar y la pareja real, pues ha tenido esa cría, o sea, ese soldado. Pero es que fijaros en el lomo de este, en el, bueno, pues en el cuerpo de este, de esta otra termita. Desconozco cuál es el macho y cuál es la hembra porque para mí son similares, muy similares. Imagino que la más gordita será la hembra, imagino, pero no estoy seguro. Los expertos que comenten, por favor, en los comentarios. Pues en el cuerpo había, como habéis fijado, una larva, fijaros, ahí con humedad bastante en esta placa de Petri, en la cual no entra nada de aire, o casi nada de aire, ¿vale? Creo que ese ha sido el éxito para que en cuestión de semanas vuelva a haber muchas más larvas, fijaros. Estos son larvas, seguramente de termitas obreras, que en breve nacerán, y son más pequeñitas, por supuesto, que la soldado. Se encargarán de las labores, de mantenimiento, de alimentar a la pareja real, porque también hacen trofalaxia, este tipo de bueno, las termitas, y bueno, y cuidar del bien común del termitero, ¿no? Esto que veis aquí es una mezcla de serrín, de celulosa, papel higiénico, ya que se alimentan básicamente de eso, de celulosa, de maderas muertas, etc. Os la vuelvo a mostrar así más de cerquita. Incluso cómo las alimento con esta pasta que venden ya apropiada. No les gusta la luz, no les gusta que las molesten demasiado y no les gusta el exceso de ventilación. O sea, les gusta estar ahí con poquita ventilación. Por lo cual no hay que andar alimentándolas ni molestándolas, como digo, en exceso. Son una belleza estas termitas, algo alternativo quizá a las hormigas o compatible, ¿por qué no? Las imágenes que estáis viendo son de varias semanas, poquito a poco las he ido grabando, pero sin demasiada importancia ya que sabéis que este canal va enfocado siempre a hormigas y a hormigueros caseros. Hablando de hormigueros caseros, en el vídeo anterior, que lo subí por ahí por diciembre, en navidades, hice un hormiguero casero muy bonito, muy peculiar, espero que hayáis visto ese vídeo y para quien no lo vio, dejo aquí arriba el enlace, para que no os lo perdáis. Además, anunciar que próximamente haré algún sorteo y, por supuesto, un nuevo hormiguero casero espectacular que creo que os va a encantar. Fijaros la soldado. ¡Qué mandíbulas! Fijaros cómo hacen trofalaxia la pareja real. Y ahí tenemos a las larvas de fondo que pronto serán obreras. Os animo a todos los que tengáis conocimientos de termitas a comentar en este vídeo curiosidades, datos de interés y, por qué no, para ayudar al resto de suscriptores del canal que estén interesados en este tema, a aportarnos datos del cuidado y de la alimentación de las termitas. Será para todos un placer. Con estas imágenes tan curiosas me despido, que ya sabéis que este es vuestro canal favorito de hormigas y hormigueros caseros. ¡Un saludo a todos!